aún emocionada con el video de del Dino. Ayer se cumplieron 2 años de la muerte de José Miguel Uribe, primer asesinado de la revuelta social que desencadenó el actual proceso constituyente. Así que con dolor y mucha esperanza, hoy doy mi discurso de apertura. Les habla Elsa Labraña, mamá, abuela, trabajadora social, ecofeminista y activista del Distrito 17, que comprende las provincias de Curicó y Talca. En mi trabajo de asistente social, me toca atender las situaciones de desamparo en que viven las personas dentro de este sistema económico, político, social, impuesto en dictadura y perpetuado por los gobiernos pseudo-democráticos, que empuja la vida a quien no tiene recursos al borde de la desesperación. Desesperanza que no tiene correlato con la riqueza y situación económica del país, que permite a unos pocos privilegiados acumular riqueza inimaginable de gastar en una sola vida, o en 100 reencarnaciones más. Y así, mientras uno acumula de forma obscena, hay otras personas que no tienen nada. No por flojera o falta de iniciativa, como algunas mentes estrechas repiten, dentro de su ignorancia y falta de empatía. En mi rol de activista, me he encontrado con personas y organizaciones que también hacen los mismos cuestionamientos al sistema. ¿Por qué en un país tan rico hay personas que viven en tan malas condiciones? Y en ese andar me he encontrado con muchas personas que se movilizan por sus derechos, los de su pueblo y de su territorio, con las y las defensoras del agua que dan la lucha por recuperarla, como el Consejo Ecológico de Molina, el MAT, Modatima y la Red de Ríos Libres, con las personas que quieren recuperar la seguridad social y mejorar el sistema de pensiones y conforma la coordinadora No Más FP, y que también proponen políticas públicas para lograrlo, como la Fundación Sol, con quienes están cansados de las negligencias médicas, y ahí están, en la Fundación Justicia por Amor, con quienes se oponen a los tratados de libre comercio que perpetúa el extractivismo de los territorios y conforma la plataforma Chile Mejor sin TPP, y no los tratados de libre comercio que en un LOP. Con los defensores de los bienes comunes, quienes quieren recuperar el cobre, el litio de las manos privadas y lograr que las empresas extranjeras paguen impuestos por la extracción de nuestros minerales. Con los pescadores artesanales que dan la lucha para derogar la ley corrupta de pesca y que el mar no siga en manos de despojo al que lo someten las 7 familias beneficiadas por esa ley. Y ahí están los sindicatos, federaciones y confederaciones que se dedican a la protección de la y los trabajadores, los verdaderos creadores de la riqueza de nuestro país, que otros, por medio de bajos sueldos y precariedad laboral, se encargan de acumular. Me encuentro también con quienes estamos hartas de la violencia machista, los femicidios y la desidia del sistema de justicia para con nuestras vidas. Y nos organizamos y protegemos en el colectivo de mujeres de Curicó, la Red Chilena contra la Violencia, y hacemos casas de acogida para las mujeres y sus hijos, porque sabemos que frente a la violencia la respuesta debe ser inmediata y no burocrática. Me organizo con mujeres artesanas, productoras y emprendedoras que conforman la Ecoferia Alternativa. Me vinculo con las personas que se oponen al uso de los plaguicidas en la agricultura y advierten sobre los efectos de los alimentos transgénicos para el consumo humano. Y vamos a las plazas, a las ferias, a las escuelas rurales, a educar sobre los efectos de estos productos en la salud de los niños del campo. E hinchamos a los diputados y a los senadores para que tomen conciencia que esta forma estúpida de producir alimentos con veneno no debe continuar. Me organizo con las guardadoras de semillas, como Patricia Dedos Verde y Marión, mujeres sabias que protegen los tesoros más valiosos de nuestro patrimonio natural, de las manos de las empresas transnacionales, como Monsanto, Bayer, Syngenta, que ven en las semillas un producto más para el mercado especulador de los alimentos y no la función social que cumplen en la mantención y la reproducción de la vida. Pues en torno a la alimentación se asientan los pueblos, se desarrolla la economía, se construye la cultura que identifica el lugar, se organiza la comunidad y la vida cotidiana de cada familia. Bien sabido es que quien controla el alimento controla el mundo. De ahí la importancia de evitar la privatización de las semillas y la criminalización del mundo campesino, que se resiste a la agroindustria y a los monocultivos. Estoy aquí con las personas que defienden su cultura originaria, su identidad y forma de vida, que se resisten a la usurpación de sus tierras y que recurren a la fuerza de sus antepasados para no ser colonizados. Estoy con el movimiento biocéntrico, quienes saben que existen otras formas de educar fuera de los dogmas academicistas y que no separen el saber de la experiencia y las emociones de la razón. Vengo por la soberanía alimentaria, junto al movimiento de los derechos por la madre tierra y la organización de la pequeña agricultura familiar campesina, la Escuela Rebelde,
para que el alimento sea un derecho y no tengamos que volver a hacer ollas comunes cuando una pandemia desestabilice la economía o un mal gobierno quiera lucrar con nuestro miedo y desesperación. Quiero dedicar este discurso a todas las organizaciones de base del país y sus dirigentes, que luchan día a día por sus respectivas demandas, a las personas que dan la pelea frente a este sistema inhumano, que prefieren salvar primero la banca antes que a los niños y las niñas del Sename. Mi rol hoy en la Convencional Constituyente, les digo, estoy comprometida al 100% con hacerlo a todos y todos partícipes de esta nueva Constitución, porque no basta con los 155 que aquí estamos. Esta Constitución la deben escribir los pueblos, las organizaciones de base, que llevan años luchando y empujando sus demandas sociales, paso a paso de manera incansable. Y a pesar de que aquí 3 veces se votó en contra de la participación vinculante, seguiremos empujando para hacer el puente que permita que los mandatos surgidos desde los territorios lleguen a ser plasmados en una futura Constitución. Y así los emperadores de la política gatopardista, que se empeñan en mantener con cerrojo antidemocrático la participación popular, no triunfen. También dedico este discurso de apertura a todas las mujeres valientes que están deconstruyendo siglos de dominación y opresión patriarcal, a los que no temen enfrentar el qué dirán, a las que no ponen la otra mejilla, a las que aspiran a ser dueñas de sus cuerpos, de sus tiempos y de sus vidas, a las que enfrentan este sistema y corren los cercos, a las que siendo madre y teniendo las mínimas posibilidades sacan adelante su familia, las que han caminado junto a sus hijos con fortaleza y resistencia, y en ese transitar les han enseñado a luchar, a no conformarse con lo injusto, a no agachar la cabeza cuando te oprimen, ni seguir siendo sumiso frente a un sistema inhumano, a esas mujeres que no miran a otro lado cuando en realidad nos exige actuar, y que le enseñan a sus hijos e hijas a no ser indiferentes con el dolor propio y el ajeno. Para cerrar, les comparto la magia de tener en sus manos lo que representa la historia, la memoria, el patrimonio y el testimonio de la vida, desde que la humanidad pisa esta tierra, para que ustedes también las protejan. Nombro y honro a quienes inspiran nuestro camino: Macarena Valdés, Berta Cáceres, Máxima Acuña, Wangari Maathai, Vadhana Chiva, cuya sabiduría y sacrificio inspira el accionar del ecofeminismo, teoría social que pone en acción la protección de la vida y los ecosistemas. Me despido con las palabras de Berta Cáceres. Mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres. Y la única solución... Gracias.